Migas extremeñas. Ingredientes: 1 kilo de pan migado, 15 o 20 ajos, 2 pimientos rojos para freír, medio kilo de panceta, una cucharada de pimentón dulce de la Vera, un vaso de aceite, un vaso de agua y una pizca de sal. Se pelan los ajos dejándoles la última piel. Se cortan en tiras los pimientos y en cuadraditos la panceta. En una sartén o perol ponemos a calentar el aceite. Se añaden los ajos y cuando van estando dorados se incorpora el pimiento y la panceta. Dejamos que se fría bien todo. Cuando va estando dorado se añade el pimentón dulce y se remueve. Cuidado de que no se queme, añadiéndole el agua enseguida. Se pone sal y se mueve el caldo, cuidando que quede fuerte de sabor, ya que el pan hará que pierda un poco. Añadimos las migas y se trabajan hasta que cogen color y se van cocinando un poco. Si salen demasiado aceitosas, se puede añadir algo de pan rallado y si están muy secas, un poquito de agua. Ya tenemos listas nuestras migas extremeñas. ¡Buen provecho!